Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Jueves 4 de noviembre, la situación del empleo, la congelación de las pensiones, en definitiva las reformas del gobierno, siguen siendo protagonistas en materia política y social. Desde el PP, Mariano Rajoy se ha referido al veto impuesto por el gobierno a la votación de una enmienda de los populares que impediría retirar la congelación de las pensiones. El líder popular ha acusado al gobierno de ejercer actos de autoritarismo impropios de una democracia avanzada. Y durante la clausura de la segunda interuniversitaria de asociacionismo universitario en la Facultad de Granada, Arenas ha asegurado que su acción de gobierno tendrá como gran prioridad el gasto en educación y las reformas educativas y se ha marcado como reto que ningún estudiante andaluz tenga que marcharse fuera de la región para buscar oportunidades de trabajo. El líder del PP andaluz ha hecho alusión al hecho de que la mitad de los universitarios andaluces tengan menos oportunidades que el resto de España y de Europa, y en el caso de los jóvenes estudiantes se registra una mayor tasa de paro femenino que en el resto de las regiones de nuestro país. Una mujer de la que aún se desconoce la identidad ha fallecido hoy en Sevilla tras ser degollada en la calle Luis Cadarso, en el barrio de la Macarena de la capital hispalense. La policía busca a su presunto agresor con el que convivía. Su prueba apunta a que se puede tratar de un nuevo caso de violencia de género con esta víctima. Ya son 59 las mujeres que han muerto en 2010 a manos de sus parejas. Continúa esta lacra social en nuestra sociedad, como preocupa también el siguiente caso que ha levantado ampollas. Les hablamos del caso de la niña de 10 años que dio a luz en Jerez de la Frontera. La Fiscalía de Sevilla ha abierto un expediente de protección de menores respecto a esta niña rumana de tan solo 10 años y que dio a luz el pasado 26 de octubre en un hospital de la localidad jerezana de Cádiz. Fuentes de la Fiscalía han explicado que el expediente se dirige a averiguar si la niña ha estado escolarizada durante los últimos meses en los que ha vivido en Lebrija, en Sevilla, y si recibió la asistencia médica correcta en las últimas semanas de su embarazo. Y desde que ganó el premio Nobel, Mario Vargas Llosa ha visto saltar por los aires su rutina de trabajo, pero espera que sea una situación transitoria y pueda volver pronto a ese placer supremo que para él es la literatura. En la Casa de América de Madrid, el escritor habló de su nueva novela, El sueño del Celta, y cómo ha cambiado su vida tras la concesión del Nobel de Literatura. Les contamos más cosas de inmediato, aunque antes, como siempre, les adelantamos otros asuntos de este día. Las asociaciones andaluzas denuncian la violación de los derechos de los inmigrantes. Según el defensor del pueblo, este sector ha sufrido en los últimos años una creciente persecución institucional. Y la candidata del PP catalán ha alertado hoy que el gobierno esconde que está trabajando en un reglamento de la ley de extranjería que incumple los plazos. Un bar de la localidad de Calamocha, en Teruel, ha puesto a la venta papeletas para participar en el sorteo de una cesta de Navidad valorada en 90.000 euros. El presidente del Partido Popular ha vuelto a recordar a Zapatero que los presupuestos para 2011 no son la solución para salir de la crisis y ha acusado al gobierno de ejercer actos de autoritarismo impropios de una democracia avanzada al impedir ayer mismo al PP y otros partidos políticos una enmienda sobre la congelación de las pensiones. En un desayuno informativo, Rajoy ha recordado que los presupuestos son la ley de debate más importante que se lleva al Parlamento, por lo que ha criticado al gobierno por impedir a la oposición presentar una alternativa y debatir. Rajoy se ha referido al veto impuesto por el gobierno a la votación de una enmienda de los populares que impedía retirar la congelación de las pensiones. Y quiero señalar también que sobran en el gobierno tics autoritarios. Ayer no se le ha permitido al Partido Popular ni a otras fuerzas políticas que presentaron una iniciativa en el mismo sentido debatir sobre la congelación de las pensiones. Los presupuestos suponen que la gente discute
los diputados y a través de ellos el conjunto de los ciudadanos y decide sobre en qué gastamos nuestro dinero. Pues bien, yo tengo que decir que es un acto de autoritarismo impropio de una democracia el que un partido político como el mío o como otros quieran que no se congelen las pensiones, presenten una enmienda alternativa, digan de dónde se puede recortar en lugar de recortar de las pensiones de nuestros mayores y el gobierno lo impida. El presidente del PP andaluz ha prometido ante un auditorio formado por jóvenes en la Universidad de Granada que destinará todo el ahorro que genera la Junta de Andalucía a través de unos presupuestos austeros a políticas de educación y formación si finalmente sale elegido presidente de la Junta de Andalucía. Esto lo hacía Arenas y después, posteriormente, visitaba las obras del tranvía de la capital granadina. También ha lanzado críticas al respecto. El presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, ha visitado hoy las obras del tranvía metropolitano construido por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Unas obras que están castigando a los granadinos con un caos circulatorio sin precedentes y motivando el cierre de cientos de empresas. Me está persiguiendo, pero nunca he visto un disparate igual. La ciudad entera levantada, con unos levantamientos además que superan lo que hay que levantar para las obras que se tienen que hacer, a todas luces se ve. Parte de la ciudad levantada para que aparquen una serie de coches que están vinculados a las obras, y en el 95% de todos los tramos que he recorrido, ni un trabajador. Los retrasos de las obras y la falta de pagos a las empresas constructoras están impidiendo el desarrollo de esta infraestructura. Así ha solicitado a Griñán, al presidente de la Junta, respeto a los ayuntamientos en la época de crisis que estamos viviendo. En este sentido, ha ahondado en la dificultad de resolver los problemas de Andalucía. No nos pagan la deuda histórica. Hoy hay recortes sociales en sanidad, recortes sociales en vivienda y recortes sociales en educación. Y aparte de no pagarnos en deuda histórica, los presupuestos disparatados del Estado, que eran falsos, obligan ahora a los ayuntamientos, querido Pepe, y a las comunidades autónomas a devolverle ingresos al Estado por los disparates de los presupuestos del señor presidente del Gobierno, rey del talante, marqués del diálogo. El presidente de los populares andaluces, que ha clausurado con una conferencia las jornadas interuniversitarias de asociacionismo, ha señalado la necesidad de apoyar a los jóvenes universitarios, así como la inversión en formación. Mi reto es que ningún joven andaluz se tenga que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades fuera. La educación es la mayor fuente de riqueza de Andalucía. La educación es la mejor inversión que se puede hacer en Andalucía. Arenas ha insistido en la necesidad de apoyar los valores jóvenes y de trabajar desde el compromiso social, contando con todos los sectores de la sociedad. Y ayer se veta en el Congreso de los Diputados, una iniciativa nuestra para impedir que se congelen y recorten las pensiones. Ayer, los mismos que están hablando del Estado de Bienestar en la propaganda nueva de este gobierno. Con estas palabras, Javier Arenas ha explicado la necesidad del apoyo de toda la sociedad. Y desde Zaragoza, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chávez, ha afirmado que no estamos en el mejor momento para abordar la financiación local porque dice que no hay recursos suficientes, lo que provocaría frustración en los ayuntamientos. Chávez ha asegurado que en el momento en que cambie la situación económica y haya más recursos, se afrontará. Ha insistido en que por la crisis, en recortes y ajustes hay para todos y en que hay que cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 3%, pero ha destacado que en 2009 y 2010 ha habido la transferencia económica más importante de las últimas décadas a los municipios para inversiones. Chávez ha defendido que los presupuestos generales de 2011, una de las partidas que más se incrementan, es la de participación de los municipios en los ingresos del Estado. En otros momentos no es el mejor momento para abordar la financiación local. Yo soy consciente de que esa es una asignatura pendiente, entre otras cosas porque tenemos que cumplir ese objetivo de déficit, que es un objetivo no solamente de España como país, sino también en el marco de lo que hemos acordado entre todos los países europeos. Pues Chávez defiende esta postura en cuanto a la financiación local y en el plano meramente político el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido hoy al candidato socialista a la alcaldía de Sevilla. Ha dicho Griñán que Juan Espadas tiene conocimiento profundo de lo que habla, su trayectoria según Griñán así lo avala. En el Fórum Europa, Tribuna Andalucía, en la conferencia de Espadas, Griñán ha hecho hincapié en la cercanía del candidato y en los puntos fuertes de su trayectoria política, destacando su papel en política medioambiental. En materia de vivienda, Griñán ha destacado que Espadas mantuvo un importante diálogo con los alcaldes andaluces para consensuar una política del suelo.
Y desde Cádiz, la alcaldesa de esta ciudad, Teófila Martínez, sí que ha defendido otra cuestión, el puerto de la ciudad y el turismo de cruceros que tanto está aportando en la capital gaditana en los últimos meses. Y es que el proyecto de ampliación del puerto de Sevilla y la posibilidad de aumentar las posibilidades de navegación del Guadalquivir no representa, según la popular, una amenaza seria para el auge del turismo de cruceros en Cádiz. Teófila Martínez ha defendido las capacidades actuales de la ciudad para atraer a cruceros y turistas en el mensaje de confianza que la alcaldesa ha lanzado para despejar los agoreros vaticinios de algunos sobre la dura competencia que podría representar el puerto sevillano en este sentido. Aunque ha dicho que el Ayuntamiento de Cádiz no bajará la guardia. Además, ha exigido a la Junta que demuestre con Cádiz el mismo grado de compromiso que ha mostrado con el multimillonario proyecto del puerto de Sevilla. Que Cádiz está preparada para competir, el puerto de Cádiz está preparado para competir. Nosotros tenemos que pelear siempre por ser los mejores. Y entonces ya veremos a ver quién gana la batalla. Pero de antemano decir es que no estamos preparados, pero bueno, ¿esto qué es? Yo creo que la ciudad de Cádiz está preparada. Inmediatamente nos diga cuándo va a empezar la obra de la ampliación del puerto, para liberar, por ejemplo, espacios para recibir a esos turistas como se merecen. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia de género. Una mujer de la que se desconoce aún su identidad ha aparecido degollada. Ha ocurrido en el barrio de La Macarena, en Sevilla. La policía busca a su presunto agresor con el que convivía. Con esta nueva víctima ya son 59 las mujeres que han muerto en 2010 a manos de sus parejas. Una mujer española de 39 años ha sido degollada en el barrio de La Macarena de Sevilla, al parecer por su compañero, un hombre de origen magrebí que se ha dado a la fuga. La expareja de la víctima, Isidro Sacristán, se cruzó con el presunto agresor, quien le hizo un gesto con el dedo imitando un corte en el cuello. Cuando él pasó y me hizo la amenaza de cortar el cuello, dije que era para mí. Le digo, espérate. Sí. Y se tiró para abajo. Entonces, digo yo que lo que me dijo es que la iba a cortar el cuello. Esto le hizo sospechar y avisó a la policía. En el interior del domicilio encontraron a la mujer en un charco de sangre. Yo he visto a ella desangrar, salpicada de sangre, hay un charco de sangre y ella muerta. Y vamos, para mí, en que le diga. La víctima ya había recibido una puñalada en el vientre por parte de su presunto agresor, pero la falta de denuncia provocó que este fuera puesto en libertad, según Sacristán. Mire usted, en el mes de septiembre, estando yo trabajando, un sitio que trabajaba yo desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, apareció ella de noche allí, con el abuchado, la había pegado, ella tenía un corte en la barriga, lo pueden comprobar, que le había dado una puñalada a él. Y vino la policía, lo detuvo a él, se lo llevó, pero ella estaba adelantada por ahí, le tenía miedo y no la había denunciado. Pero estuvo detenido, pues se lo llevaron por todas esas cosas. Tras este crimen ya son 59 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, además de 13 menores. Las víctimas son 4 más que las registradas en 2009. Y no nos movemos de Sevilla, donde la Fiscalía ha abierto un expediente de protección de menores respecto a la niña rumana de 10 años que dio a luz el pasado 26 de octubre en un hospital de Jerez de la Frontera. Desde la Fiscalía pretenden averiguar si la niña ha estado escolarizada durante los últimos meses en los que ha vivido en Lebrija, provincia de Sevilla, y si ha recibido la asistencia médica correcta en las últimas semanas de embarazo. La Fiscalía de Sevilla ha abierto un expediente de protección de menores respecto a la niña rumana que con solo 10 años ha dado a luz de manera natural. Se trata de averiguar si la niña estaba escolarizada y si ha recibido la asistencia médica correcta. La alcaldesa de Lebrija, donde reside la familia de la niña, asegura que no ha sido así. Ni está empadronada, ni está escolarizada, ni ha requerido los servicios municipales en ningún momento, ni los servicios sanitarios en ningún momento. Por tanto, como digo, información contradictoria de la permanencia de esta familia en nuestra localidad. Sí sabemos de la residencia de un familiar que creemos es el que le ha dado acogida en estos momentos puntuales que parece que ha estado recibiendo en Lebrija. El parto se produjo el pasado día 26 en este hospital de Jerez de la Frontera. Tanto la madre como el bebé, que pesó casi 3 kilos, se encuentran bien y fueron dados de alta el pasado fin de semana. La Junta de Andalucía está valorando el estado de la menor y de su bebé. Si no hay nada anómalo, ambos permanecerán en su entorno familiar.
Y hablamos de inmigración. Más de 40 asociaciones andaluzas denuncian la violación de los derechos de este sector de la población. Según el defensor del pueblo andaluz, los inmigrantes en los últimos años han experimentado una creciente persecución institucional. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía advierte que la situación puede provocar una grave fractura social. Queremos hacer pública la denuncia de una situación de violación creciente de los derechos humanos en las personas migrantes. Policías persiguiendo, agrediendo y deteniendo violentamente a inmigrantes. Actúan siguiendo órdenes gubernativas, municipales o bien bajo su aquiescencia demostrada en la impunidad. Es la voz y las palabras de más de 40 asociaciones andaluzas que denuncian la violación de los derechos de los inmigrantes y la creciente persecución institucional a los que son sometidos en este último año. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha manifestado su profunda preocupación hacia esta realidad y ha destacado su intención de abrir una queja de oficio que investigue los hechos denunciados. Y tendré que solicitar una reunión con el delegado del gobierno para aclarar esta situación. Así es que muestro mi preocupación porque me parece que estamos dando pasos hacia atrás en lo que es la interculturalidad y sobre todo en lo que es la integración a la que tienen derecho pues todos los colectivos de las personas que han venido aquí a buscar una vida más digna. Unos hechos que cada vez ocurren con más frecuencia desde hace algo más de un año. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se trata de una práctica ilegal porque, de acuerdo con la ley vigente, la policía solo puede establecer controles de identidad en casos de indicio de comisión delictiva. Asimismo, han denunciado que los controles se están realizando de manera programada, masiva y sistemática y que, a consecuencia de estos controles, para muchos inmigrantes, la ciudad se convierte en un lugar lleno de fronteras y obstáculos. A consecuencia de estos controles, muchos inmigrantes han perdido su calidad de vida y viven realmente en una situación de miedo y preocupación constante en la ciudad. En cualquier momento pueden ser detenidos, identificados, internados en centro de entrenamiento y expulsados. Es por ello que han advertido que la situación puede provocar una grave fractura social y cuyas consecuencias pueden explotar en cualquier momento. Por último, han anunciado que han convocado una concentración en señal de protesta mañana a las 7:30 en la capital andaluza. Y otra cara de la situación de los inmigrantes es la irregularidad en España de miles de ellos. La candidata del PP catalán ha alertado hoy que el gobierno esconde que está trabajando en un reglamento de la ley de extranjería e incumple los plazos, convirtiendo a España en el paraíso de la inmigración irregular. El Partido Popular quiere evidenciar que el gobierno del señor Zapatero está incumpliendo los plazos para el desarrollo del reglamento de la ley de extranjería. Y nosotros creemos que se debe a la voluntad de ocultar un reglamento de extranjería que lo que permite es ser un coladero para la regularización permanente de los inmigrantes en situación de irregularidad. Creo que tanto la ley de extranjería a través del arraigo como el posible reglamento, sean 2 años o 3 años, están trasladando una imagen equivocada al resto del mundo, trasladando la imagen de que en España se puede llegar en situación de irregularidad y sin papeles y al final acabar teniendo los papeles. Creo que eso además es injusto para los inmigrantes que vienen con contrato de trabajo, que vienen con los papeles en regla, y que es injusto que se traslade una política equivocada de los socialistas de que a través del arraigo un inmigrante en situación de irregularidad puede acabar estando regular en España. Enel Green Power, filial de energías renovables del grupo italiano Enel, debutó hoy en la bolsa española con un descenso del 18,8%. La oferta pública de ventas de acciones se ha desarrollado de forma simultánea entre Madrid y Milán. Enel Green Power, la filial de renovables participada por Endesa y Enel, ha debutado en la bolsa española con un descenso de casi el 19% en su precio de salida, que posteriormente se ha suavizado hasta el 4,38%, algo que su presidente, el italiano Luigi Ferraris, ha atribuido a un problema técnico. En un parque abarrotado, el presidente de Endesa, Borja Prado, ha explicado por qué la compañía quiere estar en el IBEX. Sacar a bolsa esta empresa, que va a ser una de las 15 primeras por capitalización bursátil en el mercado español, es una decisión muy importante y una clara apuesta por parte del Grupo Enel con respecto a España.
La oferta pública de venta de acciones se ha llevado a cabo simultáneamente en Madrid y Milán, donde también ha debutado con números rojos, con una distribución del 22,3% para inversores institucionales y del 77,7% para minoristas italianos y españoles. A estos últimos ha correspondido el 2,23%. El apellido paterno dejará de prevalecer sobre el materno si el proyecto de ley del registro civil sale adelante. Se trata de avanzar en la igualdad de género mediante una fórmula que permite el acuerdo entre los progenitores de decidir el orden de los apellidos. El proyecto incluye además otras novedades como el cambio de apellidos en casos como, por ejemplo, violencia de género. El apellido paterno dejará de prevalecer sobre el materno si el proyecto de ley del registro civil, que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso, sale adelante. Se trata de avanzar en la igualdad de género mediante una fórmula que permite el acuerdo de los progenitores a la hora de decidir el orden de los apellidos y establece que en caso de desacuerdo prime el orden alfabético de los mismos. Se acabaría, por tanto, con una tradición histórica que nos aleja de otros países de nuestro entorno que ya han adoptado una medida similar. Otros, sin embargo, carecen de legislación sobre la materia. El proyecto incluye otras novedades como el cambio de apellidos en casos, por ejemplo, de violencia de género o la sustitución del tradicional libro de familia por un registro individual para cada ciudadano vinculado a un código personal. Ya se han producido las primeras reacciones políticas, como la del Partido Popular, que considera que el Gobierno abre un debate innecesario que no está en las demandas de los españoles. Y hablamos de innovación, como las que van a comenzar a conocer los protagonistas de la siguiente noticia. Sus ideas novedosas serán, en este caso, culinarias. La nueva escuela de hostelería del Alt Empordà, en la comarca que alberga el famoso restaurante El Bulli de Ferran Adrià, ha abierto oficialmente hoy sus puertas con el objetivo de mejorar la formación de los futuros profesionales de una actividad que supone uno de los principales motores económicos de la zona. El nuevo centro, que cuenta con 1.900 metros cuadrados, ofrece ya formación a 102 jóvenes. Y un bar de la localidad de Calamocha, en Teruel, ha puesto a la venta papeletas para participar en el sorteo de una cesta de Navidad valorada en 90.000 euros. En la cesta se incluye, entre otros regalos, una moto BMW de 800 centímetros cúbicos, un mini viaje para dos personas a Las Vegas y el pago de un año de hipoteca. Para muchos es el sueño de esta Navidad. Un bar de Calamocha, en Teruel, ha puesto a la venta papeletas para participar en el sorteo de esta gigantesca cesta de Navidad. Ofrece los productos habituales, desde licores hasta queso o jamón, pero su contenido llega mucho más lejos. Es un viaje a Las Vegas, el hotel de rodar las películas. Luego tenemos un lingote de oro de 24 quilates. Luego tenemos la pantalla plana, la 3D, fuera de muy maja. El coche, el mini, una moto, la moto tenemos, la BMW, la 800. Luego también, para cubrir la marcha, una hipoteca durante un año a 1.000 euros al mes, que yo creo es lo que hace falta en todo. Mariano Sanz, el promotor de la iniciativa, dice que su objetivo es que la crisis no nos impida hacer realidad los sueños. Desea que un afortunado se lleve lo que no puede comprar con su sueldo. Los clientes buscan lo mismo y llegan desde varios puntos de España, como este joven extremeño que tiene muy claro el objeto de su deseo. El coche y la moto, claro. Y porque nosotros la hipoteca, como usted comprenderá, la hipoteca no nos interesa mucho ahora, pero el coche y la moto sí. Otros piensan ya en un problema adicional: cómo llevarse a casa productos tan singulares. Pues mira, aquí viene con un camión como el que llevo yo, pero vacío, para llevarla para casa. La cesta está valorada en 90.000 euros. Optar al sorteo tan solo cuesta 5 euros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se manifestó en términos reflexivos para entonar un mea culpa ante la paliza recibida por los demócratas en las legislativas del martes, expresando su voluntad de colaborar con los republicanos. Aunque el nuevo equilibrio de fuerzas en el Capitolio no ha llevado al presidente estadounidense a reconocer ningún error. Barack Obama reconoce la derrota, asume la responsabilidad y tiende la mano a los republicanos. Aunque el nuevo equilibrio de fuerzas en el Capitolio no ha llevado al presidente estadounidense a reconocer ningún error concreto de su gobierno.
Durante estos dos últimos años ha habido progresos, pero claramente hay muchos estadounidenses que no los han sentido todavía. Nos lo han dicho y como presidente asumo la responsabilidad. Las elecciones del martes han puesto fin a la hegemonía demócrata. Los republicanos han conquistado la Cámara de Representantes con 240 escaños y han ganado terreno en el Senado con 46 bancos, aunque la mayoría la siguen teniendo los demócratas. La gran pregunta ahora es qué actitud tendrán los republicanos ante la agenda de Obama. Charles Kupchan, de la Universidad de Georgetown, nos da algunas claves. No sabemos exactamente lo que esconden en la manga, aunque sí sabemos que han dejado bastante claro que uno de sus objetivos de liderazgo es arreglárselas para que Obama gobierne un único mandato. Esto nos sugiere que los republicanos podrían adoptar una postura hostil, no cooperativa con la Casa Blanca. John Boehner, el próximo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, ya ha utilizado un tono partidista en relación a algunas de las reformas más importantes del primer bienio de Obama. Tenemos que hacer todo lo que podamos para intentar abolir esta ley de la sanidad, ha dicho. Rusia y la OTAN alejan los fantasmas del pasado. Ambos han acordado estrechar su cooperación en varios campos. Sus acuerdos, aunque por ahora abstractos, pasan por la construcción de un sistema de defensa antimisiles en Europa. Rusia y la OTAN dan un paso más que les aleja de los fantasmas del pasado. Durante la visita del secretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, ambos han acordado estrechar su cooperación en varios campos. Sus acuerdos, aunque por ahora abstractos, ponen de manifiesto un acercamiento entre los viejos enemigos de la Guerra Fría. Las relaciones entre la OTAN y Rusia se han vuelto más productivas y sólidas durante los últimos meses, señalaba el presidente ruso. Esto representa una oportunidad para construir un sistema de seguridad firme en Europa y por todo el mundo. El primer asunto sobre la mesa es precisamente la construcción de un sistema de defensa antimisiles en Europa, una de las piedras angulares de la estrategia del bloque atlántico en materia de seguridad. La OTAN ha vuelto a invitar a Rusia a que participe y Moscú estudia la propuesta. Otro ámbito de cooperación será Afganistán, aunque no se ha concretado si la colaboración se refiere a la lucha contra el narcotráfico o a otros aspectos como las rutas de aprovisionamiento. Rusia y la OTAN acordaron hace casi un año restablecer sus relaciones congeladas tras la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008 por el control de Osetia del Sur. Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. No cambiará demasiado el tiempo para la jornada de mañana viernes. Los cielos permanecerán despejados en prácticamente toda la geografía española, salvo en el norte, donde aparecerán nubes que dejarán precipitaciones por la tarde y al anochecer. Las temperaturas para mañana se esperan que no sufran tampoco cambios. Las mínimas seguirán siendo bajas, en especial en lugares del centro del país, y las máximas se registrarán en Córdoba y en Sevilla. En Andalucía tendremos cielos despejados por la mañana. Por la tarde también aparecerá esa borrasca que dejará precipitaciones, sobre todo en las costas orientales. El retrato de doña María Francisca Cotelleró y Ortega, primera marquesa de Legarda, en el traje de caza y atribuido a Murillo, se subastará mañana en Bilbao. El precio de salida, 350.000 euros. El cuadro forma pareja con la obra El cazador, un retrato del esposo de la marquesa. Les presentamos a doña María Francisca Cotelleró y Ortega, la primera marquesa de Legarda. Su retrato, atribuido al pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, se subastará mañana en Bilbao. El precio de salida es de 350.000 euros. Germán Jubera, responsable de Subastas Bilbao 21, ha explicado el viaje que ha realizado el cuadro hasta llegar a su destino. Es un cuadro que ha estado en una colección vasca en Vitoria durante toda su existencia, hasta el 2004, que fue vendido a un coleccionista particular de Madrid, y ahora nos llega para la subasta. Jubera espera que la obra se venda, a pesar de su alto precio de salida. Es una obra que ha suscitado bastante interés, ¿no? En estos 20 días que llevamos de exposición, pues bueno, hemos enviado el informe del cuadro a coleccionistas tanto de españoles como del extranjero, ¿eh? Yo espero que ahora remate.
Los expertos han determinado que el cuadro cuenta con la mano del propio Murillo, aunque en su elaboración también participó algún maestro pintor de su taller. El cuadro, pintado entre 1662 y 1664, buscará a su próximo dueño en tierras vascas. Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.